Muy buenas, guerreros de la luz, aquí es Humano 22 y bienvenidos a Pokémon Zafiro Hardlock. Hardlock, ¿no? Da igual. Vale, en el capítulo anterior perdimos nuestra primera vida, que vaya batacazo que me he llevado, ¿vale? Tenemos a Carlos, que lo he subido a nivel 7 y ha aprendido a absorber. Tenemos a Emerson, a Dani y a Ender. Vamos a pasarnos el bosque Petalia y vamos a ver si llegamos a la ciudad férrica para conseguir nuestra primera medalla. Así que vamos para allá, ¿no? Vale. Tengo dos que no tiene su bella naranja. No quiero que tenga más, ¿no? Solo tengo uno. Pues si le tengo que dar a uno... Emerson. ¿Vale? Venga, vamos a continuar. No sé si con este peleé. O no se pelea, no lo sé. Esto no es el primer Pokémon de ruta porque ya capturé en su momento a Emerson. ¿Vale? Un Slakoth. Si tú estuvieras randomizado con las habilidades también, este sería un buen Pokémon. Porque Slaky no tendría el... No sé si se llamaba ausente la habilidad que tiene. Vale. Voy a ir ahora porque... Porque no... Que sea poción. Hasta antiparalizante. Vale, a ver, ¿cómo vamos de pociones? Porque gasté uno. Tengo tres paralizantes. Vale. Y tengo tres vallas malos que me sirven de mucho para el envenenamiento. Vaya que sí. Me baja los FPS, ¿eh? Tendré que reducir el emulador. Ni uno, no hay ni uno. Hola, ¿has visto un Pokémon llamado Shroomish por aquí? Sí, tengo uno. Vaya por Dios. Claro, aquí como un Pokémon Zafiro, solamente es el equipo Aqua. Aqua es el malo. Iba a tenderte una emboscada, pero tú tenías que eternizarte haciendo el tonto en el bosque Petalia, ¿no? Ya me he cansado de esperar, así que aquí estoy. Tú, investigador de Debo, suelta esos papeles. ¡Ah! Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues todo, ayúdame. Vale, no sé qué tengo de primeras. A ver. Estos son el equipo Aqua. Normalmente tienen que tener Pokémon de agua. Pero siendo reclutas suelen tener Siniestro, Zubat, Puchina. Es que si tuviera Pokémon... Nivel 9, la virgen. Es que si tuviera Pokémon de tipo agua, tengo que absorber. Vale. Vamos a hacerle un gruñido. Se va a subir el ataque. Eso no me gusta. Y yo se la estoy bajando, vale. Voy a sacar a Dani. Hacemos pistola agua, que por fin lo he aprendido. Con el está a favor y todo. Mejor que mejor. Vale. Pistola agua. A ver cuánto le quita. ¡Wow! ¡Madre mía! Esto está hecho ya. Esto está hecho ya. Es que con el pistola agua gana bastante, ¿eh? Gana bastante golpe crítico. Lo hubiera hecho antes, ¿no? Lo hubiera hecho antes. Cada vez me resulta más difícil ponerme bien la peluca porque como me tengo que poner los cascos, ¿vale? Por cierto, muchísimas gracias a todos por darle apoyo a esta serie. Está empezando muy bien. No sé si será por la peluca, pero vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale. Podemos capturar a dos Pokémon más. Porque me habéis dicho que para el gimnasio utilice la ruta de arriba, la... Bueno, a mí no me acuerdo de número. Y el túnel Ferbregal, ¿vale? Vale. Vete ya de aquí, anda. Uy, casi no lo contábamos. Gracias a ti, este granuja no me robó unos papeles muy importantes. Para agradecerte. Vale, aquí me da la Super Bowl. En Zafiro Alpha me daba la repartir experiencia. Me gustaría tener uno, la verdad. Me gustaría tener uno. Vamos a seguir explorando este sitio. Ese no lucha, ¿no? Hola, ¿qué tal está tu Pokémon? Si tan débil y quieres evitar los combates, elegirte de la zona de hierba alta. No me diga. Vale, ese quiere luchar. Un Zigzagoon. El que se me ha muerto. Vale, madre mía, pues sí que es lento, ¿no? Venga, luchamos contra este. Se lleva Pokémon B. Ah, vale, que este flequillo de la peluca. Yo me creía que era el mío.
Si llevo Pokémon tipo bicho a la escuela, te hace con un club de fans. Pokémon bicho, tengo uno. Que quiero que evolucione a Beautifly. Para el gimnasio. Nincada. No podemos hacer nada. Sé que el único que puede hacer algo. Espérate. Tengo plantas y tengo bicho. Con Pokémon de tipo voladores me viene muy mal. Vamos. Fortaleza. Me da igual porque yo te voy a hacer pito el agua, que eso es especial. ¿No? Sí. ¡Vamos! Es muy eficaz. ¿Es bicho tierra? Nincada es bicho tierra. No lo recuerdo si era el tierra también. Algo me sonaba, pero... Vale, me habéis dicho... Precaución de no entrenar hasta más de nivel 15, porque es el primer gimnasio y ya lo tengo apuntado. La lástima que creo que este evoluciona al 16, no lo recuerdo. Pero como es un gimnasio de tipo roca, me viene bien el absorber y el pistola agua, vamos. De momento el primer gimnasio lo tengo controlado. Controlado. Éter. Vale. Por aquí no puedo ir, porque me hace falta el corte. Ruta 104, esta es la misma de antes. Y por aquí hay más vallas. No. Dame vaya Meloc. Cereza. Y Meloc. Naranja, vale. Las naranjas me vienen muy bien ahora para... Para el gimnasio, ¿eh? Yo no sé por qué nunca la he usado, ¿eh? Cereza. Cura la parálisis, vale. Aquí había objetos... Pokéball. ¡Poción! ¡Vamos! Me viene muy bien ahora. Ahora mismo me vienen bien las pociones. Ahora bien. Bulpel. Huimos. Aquí no hay nada. ¡Super poción! ¡Vamos! Jolín. Y aquí nada. Y aquí nada. Madre mía, super poción ahora. Aquí me daba la regadera o algo, una regadera para las vallas. Hola, esta es la floristería Piti Mini, la que reparte flores a diestro y siniestro. Pues estoy copiando, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Melanie, ¿qué nombre tan bonito? Melanie, ¿quieres saber algo sobre las vallas? Sí. Mira, dámela. ¿La has dado? Vale, no, esta no me la da. Ah, vale, esta me la da. El cubo Wildmer, vale. ¿Y no me dais una valla? No puedo comprarlo. Vaya, Perassi. Vaya, Perassi. Las vallas son objeto curativo, así que no puedo comprarlo. Así que lo tengo que coger de las de aquí. Esa no sé si querrá luchar. Pero voy bien con Carlos, vamos a luchar. Y luego habrá un combate doble. Que madre mía. Vamos a absorber. A ver cuánto quita, porque tengo que estar a favor, pero no me quita mucho. No le quita mucho. Pero al menos si me quita vida puedo curarme. ¿En serio que ha usado un restaura todo? Cuidado, ¿eh? Que me ha hecho látigo. ¡Ay! Madre mía. Cuidado. Eso me pasa por pasar tan rápido y confiarme. Creo que no he sido consciente de lo que acaba de pasar, ¿eh? Que por poco pierdo otra vida. Y creo que ha sido por un crítico, ¿eh? Madre mía. Vamos con otro. ¡Venga ya la Legola, hombre! Chiquillo, ¿dónde estaba? Dos Pokémon. Madre mía. Vamos a paralizarle. Ahí está. Absorber, me quita muy poco. La caja. Puedo tirarme aquí un buen rato, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Quiero también entrenar a los demás. Porque Emerson luego evoluciona a los que es a, al que es lucha planta. Que es un buen Pokémon, la verdad. Y Srumis. Vale, paralizador. Placaje.
La caje. A ver si llego. Es más rápido que yo, encima que le supero en un nivel. Vale, se me ha gastado la valla naranja. ¿Y por qué no ha funcionado la valla naranja de este? Ahora lo estoy pensando, ¿no ha funcionado? A lo mejor es porque en ese mismo turno que casi me mata, le he matado. A lo mejor. Vale, luego viene un combate doble. Uf. Que madre mía, vamos con Dani sobre todo. Vale, hay un objeto. No sé si puedo pasar. Voy a curarme antes de hacer ese combate doble. No quiero entrar ahí. Porque ya que estamos, lucho contra todos. Así entreno. Y encima, no os quejaréis de que yo muchas veces me paso el entrenador, ¿vale? Vamos allá. Vale, luchemos con nuestros Pokémon. Vale, no sé qué Pokémon para tener. No me acuerdo. Sé que no están randomizados, pero es que tampoco me acuerdo, ¿eh? Pero tampoco tiene que ser complicado. Sido y Lotad, vale. Está muy bien. Aunque está a nivel 8, ¿eh? Y... vamos con picotazo venenoso. Mira, vamos a matar a uno. Tengo que tener cuidado de... uy, menos mal que no ha atacado a ese. Lo de absorber y tal. Vale, picotazo venenoso. Y placaje. Vale. Tú acumula energía porque no te ha atacado. Cuidado que tiene absorber. Vale. Ahí está. No me lo fallas ahora, por favor. No, voy a hacer placaje ahora. Placaje. Lo mato. Cuidado, ¿eh? Cuidado que Ender no ataque a... a Sedo. Vale. Vale, no le ha atacado. Gracias. Ahora a ver. Cuidado que puedo utilizar otra vez venganza. Así que lo que voy a hacer es bajarle los ataques. Y gruñido y toda esa cosa. Fortaleza, gruñido. Ya puedo atacarle, ¿no? No me fío, pero... libero energía. Vale. Uy. Es que es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Fortaleza. Gruñido. Vale, desarrollo. Desarrollo. Vale, aunque utilice ahora mismo venganza, yo creo que lo mato. Vale, ya está. Madre mía. Es que como utilizaba cada dos partes venganza. Qué peligro, ¿eh? ¡Qué peligro! Vale. Vale, había un pescador aquí. Los pescadores me vienen muy bien. Zanama. Y Cerezan. Vale, puedo luchar contra este porque seguramente me sacará Magic. Omega placaje. Picotazo venenoso. No, placaje mejor. Placaje. Placaje. Y placaje. Placaje. Vale, me puedo tirar mucho rato aquí, pero es lo que hay, ¿vale? Así entreno. Aunque muy poco. Voy a cambiar a otro. Y le hago absorber y ya está. Absorber. ¿Y lo mato de un golpe? No. Porque claro, que absorber es muy poco potente. Vale, pues ya está. No sé si esta viejita querrá luchar. No. Vale, pero me da vallas. Vale, aquí no hay nada. Pues seguimos. Madre mía, no paro de entrar cada dos por tres ahí.
No, paro. De entrada cada 2x3. Vale, como estoy yendo así muy rápido y tal. Vamos a explorar estos sitios. Casa del cortador, espérate. Quiero coger el corte. Vale. Ahí está. Pero ahora mismo no podía usarlo porque me falta la medalla. Vamos a dárselo. A ninguno puede. Bueno. Espero que alguien pueda. Y eso que son. Bueno, ya veremos. Ya veremos si también si algún podría. ¿Y esto de aquí qué es? Esta es la casa de los empleados de Devo. Vamos a ver si me da un Honor Ball. Vale. ¿Y algo más? ¿No me dais nada? No me dais nada. Vale. Algo más por aquí. Objeto, 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 objeto. Que te he visto. Defensa X. Vale, no puedo pasar más por ahí. Vamos corriendo. ¿Esto qué es? La escuela de entrenadores. Aquí puede haber peleas. Puede haber pelea. No lo recuerdo tampoco. Madre mía, aquí con los ojos rojos. Madre mía. Vale, ¿no me dan nada aquí? No. Puedo hacer gimnasio directamente, ¿no? No tengo intención de pelear con el líder ahora, pero me gustaría capturar Pokémon. Y luego ya si fuera de cámara lo entreno y hacemos el primer gimnasio, ¿vale? Así que vamos a probar este sitio. Espera, espera, espera. Cámbiame tu Slaco por mi Makuhita, no lo tengo. Vale. ¿Puedo ir al Devon S.A., no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No me dejan pasar todavía hasta que no libere al. Bueno, rescate al de ahí arriba. A ver. Ruta 115, pero aquí no hay hierba. Ni tengo caña para el agua. Venga, vamos por aquí y hacemos el evento del equipo Aqua. Y capturamos a más Pokémon, ¿vale? A ver si hay suerte. ¿No? Juraría que estaba por aquí. Bueno. Vamos a capturar un Pokémon. A ver, esto es repelente. Vale. Vale, primer Pokémon de ruta. Vamos a ver. Zigzagoon. Vale. Lo podría capturar. Vale. Porque ya lo tuve. Y porque ya. Bueno. Porque ya se me ha muerto. Puedo capturarlo otra vez. Pero no me apetece. Así que. Yo me voy. Si me deja. Si me deja, gracias. Voy a poner a otro. ¿Quién tenía aquí paralizante a este? Vale, a ponérselo. Y vamos a ver que me salga algo bueno, algo bueno, algo bueno. Un Puchina. Algo siniestro también. Puede estar muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Zigzagoon. Otra vez. Venga, por favor. Es que en estos casos te vienen Pokémon de la misma. Los mismos repetidos. Vamos a ver. Incada. Bicho tierra. Sé que es tierra, ¿eh? Lo tengo más que el calor. Vamos a paralizarle. No me lo falles ahora, no me lo falles. Fortaleza. Paralizador, ahí está. No creo que lo mate con un absorber, ¿no? Bueno, es tipo bicho también, así que no puede haber ningún problema. Vamos a ver, no. Absorber. Otro absorber. Vale. Y capturamos. ¡Captúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ahí. Falta la chispita, ¿eh? Es que si la chispita no es épico. No es épico. Vale, voy a comprobar si sigo grabando.
Sí, ¿no? Sí y sí. Vale. ¿Qué ruta era esta? Vale, ahora luego lo miro. Nombre que te vas a llevar. Tengo muchos motes, vale. Madre mía. Madre mía, cuántos nombres. A ver, espérate un momento. Te voy a poner Nightshusion. Pero creo que es muy largo. Joder, por una letra, ¿eh? Nightshusion. Por una letra. Vale, te vas a llevar el nombre de este Pokémon. Espérate un momento, que estoy tocando lo que es el cable del micrófono y eso no me gusta. Vale, vamos a ver. El bicho tierra, evidentemente, aumenta precisión, no está nada mal. Que tiene arañazo, fortaleza, chupa vidas. Vale. Ya lo entrenaré fuera de cámara. Vamos a seguir un poquito. Vamos a seguir un poquito. A ver qué me podía haber salido. Me sale un Wismur. Vale, ahora mismo no quiero luchar. Porque quiero capturar un Pokémon en el túnel Fervecal Tailo. Me mataste. Tú me mataste. Me quitaste una vida. ¡Holy, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo me da esto! ¡Qué miedo me da esto! Velocidad 16. Y es el más rápido. Y como me salga. Madre mía, como me salga. Tengo que curar, lo siento. Vale, ya vuelvo a estar aquí. Madre mía, qué sufrimiento, ¿eh? Qué sufrimiento. Bueno, esto es un montañero. Puede tener. Vale, esto lo derroto. Listo el agua. Un golpe. Vale, sube a nivel 12. Otro Yudu. Con esto puedo sacar a. A Emerson, por ejemplo. No sé en qué nivel evoluciona. Empezamos a absorber. No lo mato de un golpe porque, claro, es que absorber es muy poco potente, pero. Pero es un daño por 4. Drenadoras. Y otro Yudu. Absorber. Y este sí lo mato de un golpe porque he subido. Dos niveles, madre mía. Vale. ¿Esto qué era? Posada del tunelero. Cavando, me paso el día cavando, cabo que te cavo para cavar el túnel. Vale, aquí nos ha presentado el doctor. Bueno, doctor. El señor Peco, ¿no? Se llamaba así. Da igual. Túnel Fervecal. Primer Pokémon de ruta. Vamos a ver. Wismur. No me hace mucha gracia, la verdad. Vamos con bofetón lodo. Vale. Bofetón lodo. Yo creo que así es suficiente. Y vamos con mochila. Pokéball. Y adelante. Vamos, captúrate. Uno. ¿No? Pues saco a Emerson. Te paralizo. Y. Pokéball. Pokéball. Vamos. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Vale. Esto se llamaba. Túnel Fervecal. Lo quito de la lista. Ahí está. ¿Quiere ponerle el mote Wismur? Sí.
A ver qué nombre te pongo yo a ti. Vamos a ver. Gian. Gian Carlos. ¿Vale? Ahí está. Y vamos a ver cómo ha salido. Me hubiera gustado que me salga un Zubat, la verdad. A ver. Destructor y Alboroto. Y nada más. Insonorizar. Venga, vamos a volver. Vamos a hacer súbditos de gimnasio. Espérate. Aquí había algo. Esto era especial aquí. Y normalmente aquí puede haber cosas. Vale, esto es para lo de las bases secretas. Yo en Zafiro Alfa mi base secreta la tengo aquí. Vale. Aún no puedo pasar por ahí porque no tengo corte, ¿eh? Y voy a poner a... No. La tengo a Dani. La tengo a Dani, que no me salga Taylor porque esto me hacen pupita. Y estos son más rápidos que yo. Venga, vamos a luchar contra esta. No me voy a dejar a todos, ¿no? Morir. Placaje. Pistola agua. Le quito muy poco, pero al menos así. Aunque se suba la defensa. Pistola agua es especial. Ya está. Ya está. Esto es un bicho. Ahora mismo no me apetece enfrentarme con los bichos. ¿Por qué no? Venga, que me gustaría hacer los súbditos al menos de gimnasio, al menos en este capítulo. Y dejar al líder para el siguiente. Y ya está, ¿no? Venga, vamos. Vamos. A ver cuántos súbditos hay, porque no lo recuerdo. Vale, hay uno. Hay dos. Me lo puedo pasar, pero vamos. Vamos con... Con Emerson. Mismo. Venga, vamos. A los entrenadores no debemos tomarnos a la ligera, verás por qué. Cuidado, ¿eh? Que aunque sea de tipo roca, lo que tiene el líder también es tipo psíquico. Vale, nivel 11, nivel 10. Vamos con absorber. No te queda un PS, por favor. Ya ha fallado. En absorber. Vale. Cuidado que esto me da mucha experiencia. Absorber. Me da mucha experiencia, ¿eh? Ojo. Ojito, ojo. Ojito. Voy a poner a Carlos. También quiero que suba de nivel. Vale. Solo tiene un Pokémon, Geodude. Está a nivel 11, pero no creo que suponga ningún problema. Le quito menos. Vale. Resolver y ya está. Venga, dame experiencia. Ya. Casi. Sube al 11. Bueno, digo, casi. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Entrenaré a todos para este gimnasio fuera de cámara. Evidentemente no me tengo que pasar más de nivel 15. Y bueno, como tengo que entrenar, seguramente Ender evolucionará. Puede que evolucione fuera de cámara, así que me gustaría hacerlo en cámara, pero si no se puede, no se puede. Y lo demás no sé en qué nivel evolucionan. ¿Vale? De momento quiero entrenar a este porque... bueno, es que luego... A ver, tengo a este, tengo a Dani. Es agua, pero cuando evolucione será agua-tierra. No quiero lo que es... Repetir tipo. Pero bueno, de momento es el equipo que tengo. Así que nada más, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Podéis dejar un like, un comentario o podéis suscribiros a mi canal para compartir mis aventuras con vosotros. Vale, no me voy a quitar el casco porque si no. Así que un saludo y hasta la próxima.